Hola, ¿qué tal mis corazones y mis cupiditos? Bienvenidos nuevamente más al Sazón de Miriam Arroyo y más, donde cocinar es hacer trocitos de amor. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con la gratitud de gracias, gracias, gracias por todo el apoyo que me brindas. Así que el día de hoy te traigo una receta que está para chuparse los dedos. Una receta como las mías, como la tabla del 1, bien facilita de hacer y nada complicada. Y más que eso, son bomba de explosiones de nutrientes y sabor a tu paladar que está para chuparse los labios a cada probada. Mira, aquí te comparto que estos limones son cortados de mi jardín y están bien jugositos para hacer esta deliciosa receta que está llena de nutrientes, una explosión de sabores a tu paladar con muchas vitaminas, sobre todo estas hojitas que ves aquí. Que todo te lo voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción, todo lo que vas a aportar al comerte este ceviche de mango o ensalada de mango. Tómale una foto de captura porque estos son los ingredientes. Ya que los mangos están bien lavaditos, lo que voy a pasar a hacer es pelarlos y voy a retirar todas las cáscaras, pero es muy importante, no las voy a tirar, tampoco voy a tirar el hueso. Más adelante les voy a estar compartiendo en qué los voy a estar utilizando. Por favor, es muy importante que visites la cajita de información porque ahí te voy a estar dando todos los beneficios que vamos a aportar al comer este ceviche o ensalada de mango. Para esta receta yo te sugiero que tu mango no esté maduro porque lo que no quieres es que se bata mucho. Entonces, miran, lo vamos a estar cortando así en cuadritos pequeños. Y ya una vez que hayamos hecho, lo vamos a poner en un recipiente donde vamos a estar agregando todo lo que vamos a estar picando ahorita. Si eres nuevo por este canal, te doy la bienvenida y muchas gracias por ser parte de mi familia youtubera. Si estás de pasadita y aún no te suscribes, te invito a que te suscribas, actives la campanita y compartas mis videos en tus redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, para que así me vayas ayudando a que este canal vaya creciendo poco a poquito. Es mejor dar pasos lentos pero seguros, pero eso sí, sin tu ayuda no sería posible. Muchísimas gracias. Aquí tú puedes usar la cebolla que sea de tu agrado. Yo lo que tenía eran estas mini cebollitas y a mí la verdad me encantan porque su sabor es entre dulcecito y le da un toque especial a las ensaladas frías. Así que lo corté en rodajas, como lo pudieron ver, son unas miniaturas bien chiquitas. Ahora lo que voy a pasar es a cortar el tomate. También asegúrate que tu tomate esté algo durito, porque si está aguadito lo que va a hacer es que va a soltar mucho jugo y se va a batir bastante. Y ya se los he recomendado muchas veces, el jitomate o el tomate yo nunca lo guardo en el refrigerador, al menos que ya esté maduro, porque si lo metes al refrigerador para su cocción y van a estar todos pasmados. Ahora es hora de cortar ya el limón. Híjole, la verdad que estoy pasando tragos de saliva porque de verdad que, ya me lo estoy saboreando. Como pudieron darse cuenta, este bowl estaba muy pequeño y tuve que agarrar otro más grandecito. Y mi mamá este fin de semana que pasó, tuvimos un convivio aquí con la familia, trajo cilantro picado y todo. Y no lo sacó, se le olvidó, así que yo no voy a dejar que se eche a perder, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, madre, porque me salvaste el día de hoy. Ya todo picadito y también lo voy a estar poniendo de este chile serrano. Y lo voy a estar poniendo muy poquito porque créanme que cuando destapé este topper, híjole. Luego me dio el aroma picante, así que de picante, igual que la sal. Tú sabes cuánta sal, cuánto picante le pones ahí. Tú le vas a tener que poner tu propio sazón. Aquí le vamos a estar agregando el micro brotes de brócoli, que de verdad que le da un sabor delicioso a este ceviche de mango. Si has llegado hasta esta parte del video con la gratitud, gracias, gracias, gracias por haber acompañado a ver este video. Espero sea de tu agrado.
y lo hayas disfrutado tanto como yo. Quiero mandarte una lluvia de bendición, de amor, paz, felicidad, las mejores vibras, un rayo de luz para que ilumine tu día, tu camino, salud, fe, esperanza y sobre todo amor propio. Si tú tienes amor propio, tienes amor para dar. Y si no, pues no tienes nada que ofrecer. Ahora lo que estoy haciendo aquí es agregarle estos deliciosos limones que déjenme decirles que están jugosísimos. También quiero invitarte a que me sigas en Instagram como Miriam de Arroyo. Ahí todos los días estoy subiendo recetitas pequeñas de mi día a día. Ahí me puedes compartir cualquiera de las recetas que has hecho de mi canal. Un saludito. Igual me lo puedes mandar a Facebook. En Facebook estoy como El Sazón de Miriam Arroyo y más. Ahora ya llegó el momento de revolver todo cuidadosamente, porque recuerden que pusimos el tomate y tenemos que ser muy delicaditos con él, al igual que con el micro brote de brócoli. Son muy delicados, movemos suavemente con mucha paciencia para que no salga todo machucado. Queremos que salga todo mixto, pero algo a la perfección. Miren, aquí ya les muestro que ya ha quedado y lista estoy porque ya quiero probar esto. Mi esposo está esperándome a que le sirva, así que vamos a hacer que se espere un poquito más para que le sepa más bueno. Entre más espera, más hambre va a tener y más sabroso le va a saber. Mis cupitos y mis corazones, pues ya estamos llegando al final de este video. Y la verdad que huele bien delicioso y ya quiero probarlo. Mi esposo ya está impaciente para cenar. Quiero desearles que tengan un bendecido viernes. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana familiar. Cuídense mucho, no se les olvide ponerse su mascarilla. No les digo adiós, sino hasta pronto. Les mando una lluvia de bendiciones y recuerden que el tiempo no es oro, el oro no vale nada, el tiempo es vida. Muchas gracias por haberme dado un pedacito de tu vida. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias. No te vayas, no sin antes dejarme un dedito arriba si este video fue de tu agrado. Si no fue de tu agrado, un dedito abajo, no pasa nada. Aquí lo importante es que me diste lo más valioso de tu vida, tu tiempo. Muchísimas gracias. Recuerda que el tiempo no es oro, el oro no vale nada, el tiempo es vida y muchas gracias por haberme dado un pedacito de tu vida. Nos vemos en el próximo video, gracias.